Sarah Tuchel. Ja, ja. What time do we start? 10? 10, yeah. But now count a quarter past 10. Yeah, yeah, sure. Spanish 10. Yeah. The minus the photo. The photo time. Yeah. You will have to start. But they gave you 2 hours, 3 hours. Yeah, more than. It's much too long. Yeah. So let them come late. That's cool. Not necessary. Could we go ahead about some? A ver, esto es una prueba, todo el mundo me oye, ¿verdad? Sí, un momentito, no empieces a grabar. Vamos a esperar a que todo el mundo. Un momentito, lo que quiero pedirles, por favor. A darle la tribuna para que nos haga una especie de resumen de todo lo que hemos estado viendo durante esta semana. Herman Vermeulen es el líder de la Sociedad Teosófica de Point Loma y con quienes tenemos buena relación y algunos de nosotros estudiamos regularmente con ellos en las conferencias que suelen ofrecer en abierto para cualquiera que quiera seguirla, un domingo sí, un domingo no, siempre online. Y nada, que es un pozo de ciencia y de sabiduría. Y entonces, pues, cuando tenemos pozos de ciencia y de sabiduría, como Tarragó aquí presente o como Herman, pues hay que aprovecharlos. Sin más. Gracias, Herman. Y le voy a pasar la palabra. Veo aquí que tiene las jerarquías de compasión, o sea que este es el tema de su charla. Herman, all yours. Okay. Well, in the first place, I'd like to thank you to giving me this opportunity to give a presentation. En primer lugar, quiere dar las gracias por haberle dado la oportunidad de que haga esta presentación. In the second place, I'd like to thank you for this great conference. Y en segundo lugar, quiere agradecer, bueno, sí, quiere dar las gracias o agradecer esta escuela de verano, esta conferencia que le parece muy importante. Yeah. The very beautiful atmosphere, the beautiful presentations, the beautiful contact we had with each other.
en una atmósfera muy hermosa, con una compañía muy hermosa y muy grata y un gran ambiente. And thank you very much to be patient that I need a translator. Y también les agradezco la paciencia que van a tener porque vamos a tener que estar traduciendo. I will do my best to improve this in the next incarnation. Y dice que hará lo posible para mejorar esto en la próxima encarnación. Okay. What I like to do is very simple. I will address a number of points they passed over the past days. Lo que va a hacer es una cosa muy simple. Va a estar tratando unos cuantos puntos de los que se han tratado en los días anteriores. Yeah. And I have learned in the great workshops we had with that people speaking English, top. I have learned that it is the subjects are so wide and so many questions you can raise and needed to be answered. Y me he dado cuenta durante el taller al que he asistido, que ha sido un taller compuesto por personas que hablaban inglés todas, me he dado cuenta de que estos temas son temas muy profundos que suscitan muchas preguntas. So, what I will do, I go by steps, by subjects, and feel free if you have questions in between. You can interrupt me if you want, that for me is no problem at all. Así que lo que voy a hacer es ir tratando de uno en uno, o sí, paulatinamente, estos temas. Por lo tanto, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en interrumpir y en preguntar. Yeah. Because this theme of this conference is so, unfortunately, unique and so great that we can speak with each other for days. Porque el tema de esta conferencia es tan único y tan grande que podríamos estar hablando de todos estos temas durante días. So I will start by the first one. Así que empezaré por el primero. And that of course was already addressed by José Tarragón very well in the beginning. Y este es el tema que presentó de una manera tan inmejorable y hermosa Tarragó el primer día. But this point of view is so fundamental in the whole Theosophia. Pero es lo que presentó y ese punto de vista es tan fundamental en la Teosofía. Because we are not used in the Western world to think in life within life. Porque no estamos acostumbrados a pensar en la vida dentro de una vida. Yeah. So if we see that Blavatsky came up with the idea of the monad very early in the second proposition. Así que fijaros que Blavatsky empezó a hablar muy pronto del tema de las mónadas ya desde la segunda proposición fundamental. She calls it a spark of infinity. Lo llama una chispa del infinito. And the eternity of the pilgrim. Y de la eternidad del peregrino. And I called it myself, but it is a wrong expression. I called it building blocks, universal building blocks. Y yo los llamo bloques constructores universales. Ya sé que puede ser no ser exacto, pero yo los llamo así. Yeah, but that is a wrong expression. Yeah. Bueno, dice, esta es una expresión equivocada. And that I will address a little bit later on. Y luego ya dentro de un ratito ya lo voy a reconducir. If you see where the word monad is coming from, the idea monad is coming from. Si vemos de dónde viene, de dónde procede la idea de la mónada. Then you see in our Western history there are a number of great thinkers, Giordano Bruno and Leibniz and a couple of others. Nos damos cuenta de que en nuestro pensamiento occidental tenemos una serie de autores que hablan de ello, Giordano Bruno, Leibniz y otros. Yeah. And they all try to build a universal philosophy around it.
y todos intentan construir una filosofía universal alrededor de este concepto. Yeah. And you see it very much in the Mahatma's letters as well, of course. Y por supuesto también se lo encontramos bastantes veces en las cartas de los Mahatmas. Yeah. But there is one thing what strikes me a little bit, and I will explain why. Pero hay una cosa que realmente me impacta y ahora lo veremos ahora enseguida. Yeah. That is the spark of infinity. Que es esta chispa de lo infinito. That gives a little bit of an idea. You have the infinity and the spark is coming loose of it. Is coming? Loose. Separate itself. Okay. Yeah. Que es, hablamos de esta chispa de lo infinito y entonces nos imaginamos esta chispa y el infinito y de ahí saliendo esta chispa. Yeah. And that is a complete different conclusion if you draw this one. Y si contemplamos esto así, es una conclusión totalmente nueva. Errónea, ay, vale, sí. Porque es, se separa. Claro, sí, 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 claro, claro. Es un concepto totalmente erróneo porque la chispa... Es erróneo pensar que la chispa se separa del infinito. Ahora. And the reason... the reason why I use the idea of the vortex... Y la razón por la que utilizo la idea del vórtice, del molino... Yeah, is because... You start to think from an infinite ocean. Es porque empezamos pensando en el océano infinito. Yeah. And the vortex is in the ocean, is part of the ocean. Y este vórtice, este remolino, está dentro del océano, es parte del océano. Yeah. So for me, it gives more the actual situation. Para mí esto se aproxima más a la situación real. So it not becomes separated. We are just a type of a vortex in the infinity. No estamos separados, es simplemente ese remolino, ese vórtice dentro del infinito. That idea of the vortex, you find it only here and there by GDP, Hofstede Perücker, but not too much. Yeah. Esta idea del vórtice o del remolino la podemos encontrar aquí y allí dentro de las obras de Perücker. Yeah. And it helps me much better for having a general concept. Y para él le ayuda a tener un concepto bastante más aproximado de la idea esta. Yeah. And if you speak about the fundamental idea of the monad, there are a number of conclusions you can draw from it. Y si hablamos de la idea fundamental de la mónada, hay una serie de conclusiones a las que podemos llegar. Yeah. By the way, if I frustrate your language by the translations, this is just Deeple. Yeah. Sí, y si aparecen traducciones que os van a frustrar un poco del castellano, del español, esto es culpa del traductor porque lo ha pasado todo por el Deeple. So one of the fundamental things is that substance and consciousness are two aspects of the same. Una de las ideas fundamentales es que la sustancia y la conciencia son dos aspectos de la misma cosa. And to be honest with you, when I was reading the Mahatma's letter number 10, the Barker numbering, and he was speaking about we believe in matter, then I was a little bit shocked. I think, my God, where is conscious? Yeah. Honestamente, cuando estaba leyendo la carta número 10 de los Mahatmas, en la que habla de la materia, que dice no creemos en Dios, solo creemos en la materia, me dije, madre de Dios, ¿esto qué es? But that was my fault, coming from my background, trained in physics, I was thinking in matter, as the physical people of the physicists use this idea, that matter. But it is not what the master is writing, of course. Y esto era debido a que yo tengo un background científico de la física,
Y entonces estaba pensando en la materia desde el punto de vista de la física, de la ciencia de la física, pero obviamente el Mahatma no estaba hablando de esta materia. Sure. And that's the reason that I, in my presentations, I never will use the words matter, because everybody is making the same, stepping in the same trap. Y esta es la razón por la que cuando doy charlas, casi nunca hablo de esta palabra, la materia, porque eso propicia que la gente entienda erróneamente el significado de ese concepto. Yeah. So, one of the main concepts is what we can draw from the whole philosophy around the monad, the three fundamental principles, of course, yeah, is that we have monads on each level of, let's say, evolution. Bueno, uno de los conceptos principales o primeros cuando tratamos de este tema de la mónada, que obviamente aparece enseguida en las tres proposiciones fundamentales, es que en cada nivel de evolución existe hay una mónada. Yeah. So the monads, what are very poor in expressing their infinite possibilities, we called matter, because they expressing a very very little of the infinite possibilities. ¿Qué quiere decir que las mónadas, cuando están expresando ese aspecto divino de una manera muy muy leve, a eso le llamamos materia, porque es un nivel ínfimo de esa divinidad? Yeah. And the monads more advanced, better able to express, we called consciousness. Y esas mónadas más adelantadas, que son capaces de expresar más plenamente esa parte divina, a esas mónadas las llamamos conciencia. Yeah. But it is very fundamental to realize that on each spiritual level we have both sides. We have the advanced expressed monads and the less advanced expressed monads. Pero es muy importante darnos cuenta de que en cada nivel espiritual existen mónadas más avanzadas y mónadas menos avanzadas, las menos avanzadas expresando de una manera mucho más liviana o más ínfima o más pequeña esa divinidad, y unas más avanzadas que expresan mejor ese aspecto. So the monads active on a very high spiritual level but not able to express very much. Así que tenemos mónadas activas en niveles espirituales muy elevados, pero que ellas no expresan demasiado. Yeah. Blavatsky makes a very nice remark, and they are not so important. They have first to become human. Y Blavatsky respecto de ellas decía, bueno, no pasa nada, no son tan importantes. Primero tienen que convertirse en humanos. Yeah. So that means they have to go quite a number of, let's say, mantras, to develop the human level and starting to get the opportunity to make more conscious choices. Choices. ¿Qué significa que tienen que están ahí y tienen que pasar unos cuantos mantras para llegar a ese punto en el que puedan empezar a hacer elecciones de manera consciente? Yeah. So if we look to ourselves as a human being, we are composed out a tremendous amount of monads. Let's say a few higher ones and a lot lower ones, called cells, molecules, etc. Así que si vemos la composición de un ser humano, vemos que está compuesto de un número tremendo de mónadas, todas las células, muchas que componen este ser humano. Yeah. Algunos más elevados y muchos menos. Algunos más elevados y algunos otros menos desarrollados. So, and what we see in
particularly the literature, but also the Point Loma literature, that we have an Ajayfish for each monad, a human, a divine, an elemental, indicating the state of his expression of his infinite possibilities. Y vemos en la literatura teosófica, en general, cuando hablamos de la mónada, siempre existe un adjetivo al que acompañamos a la mónada. Nunca hablamos de la mónada solo, siempre decimos la mónada mineral, o la mónada física, humana, o la mónada... le ponemos el adjetivo para cualificar a esa mónada. Yeah. So keep in mind that we as a human being, we impressed our thinking and our mental attitude on a lot of lower beings. Así que tengan en cuenta que como seres humanos estamos imprimiendo nuestro pensamiento en toda la escala de mónadas que componen nuestro ser humano. Yeah. So we impressed on them a certain atmosphere. Así que les imprimimos en ellas una determinada atmósfera. So this is a very fundamental idea, and that, if you keep this in mind, can explain a lot of things like diseases, etc., and so on. Yeah. Esta es una idea fundamental. Ténganlo en cuenta porque puede explicar muchísimos aspectos, como por ejemplo determinadas enfermedades o cosas así. Yeah. So if you read Blavatsky quite well, you see that that idea of living beings, monads, is fundamental. And beside this idea, there is no other, let's say, ideas. Así que, fíjense que Blavatsky, cuando trata de este tema de las mónadas, está diciendo que todas están... Ayúdame. Yeah. So for instance... No, hold on. Te has despistado. Que es okay. Una idea única, que no hay otra idea que ya está al ya lado está. De esa idea. Que está diciendo que detrás de la mónada no hay nada más, esto es la única cosa que hay. Sí, es un concepto único, ¿no? Yeah. Es un concepto único. Fundamental. Fundamental. Okay. So this idea is so fundamental that if we speak about principles, gunas, and this type of terms, characteristics, we should realize that it is expression of beings on a higher level than we are. This is what we receive from them. Entonces, si tenemos en cuenta que estamos hablando de, en realidad, bueno, hablamos de los principios, de las gunas, de las características, que es todo lo mismo, nos damos cuenta de que estamos recibiendo de estos seres de un nivel superior, estamos recibiendo toda esta influencia. Yeah. So there is nothing wrong using principles or gunas, but we have to realize that it is coming from a monad with that particular characteristics. Yeah? Así que no importa si utilizamos la palabra principios o gunas o lo que sea, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esto viene todo de esa mónada particular, de esa mónada con esas características. I myself use quite often then the similarity with music. Muchas suelo utilizar el símil de la música. Yeah, because a tone is made by an instrument. Yeah. Porque una nota la puede tocar un instrumento. Yeah. And that instrument is handled by a being in a proper or an improper way. Y ese instrumento lo está tocando un ser de una manera correcta o incorrecta. So and that is what we like. If the music is in great harmony, yeah, we have to keep in mind that it is a combination of a number of instruments generating one particular theme. Y lo que pasa es que si nos gusta la música, nos damos cuenta de que es una combinación de sonidos que procede de una combinación de instrumentos que están tocando la misma nota. Yeah. In the music, if we make on a violin the A tone, or we make them on a cello, we recognize the tone, but we also immediately recognize the instrument.
O sea que si tenemos, si tocamos el do con el violín, reconocemos la nota do y reconocemos también el instrumento. Y podemos reconocer también cuando un cello toca el do, es esa nota y el instrumento que es el cello. Yeah. And of course, all these type of examples, they are as far as they go. There is no absolute similarity in it, of course. Y por supuesto, cada uno de ellos tiene su particularidad, que es infinita en la diferencia, pero todos van allí mismo, a lo mismo. Son ejemplos nomás, ¿no? ¿Perdona? Son ejemplos. ¿Son ejemplos? Y esos ejemplos es claro que ilustren solo una parte. No puedo, y esos ejemplos es, sí. Está claro que son, sí, solo una parte. Sí, sí, sí. ¿No? Que no pueden ir más allá, digamos, no pueden dar una imagen completa. Y no pueden dar una imagen completa, no pueden ir más allá. So, you can never spend too much time in thinking about the whole monarch philosophy and how they work together. Nunca es suficiente, no hay suficiente tiempo para pensar en lo que, en el alcance que tiene el estudio de la mónada en toda su extensión. Yeah. So if you, for instance, take the two, let's say, big opposite poles in nature, Parabrahma, Muni Prakriti. O sea que si por ejemplo tomamos los dos polos opuestos en la naturaleza, es decir, para Brahman por un lado y Mula Prakriti por el otro. Yeah. One side self-conscious, the other side not self-conscious. Uno es autoconsciente y el otro no es autoconsciente. Yeah. So you can say spirituality, mental, material. Podemos decir espiritualidad, mental y material. Yeah. But it is just an expression from the conditions where the monads are in, yeah. Pero es simplemente una expresión de las condiciones de las monadas, dónde están, yeah, en qué nivel. And then you can see that monads with a certain characteristic, animal kingdom, human kingdom, the gods and so on, is a type of, how do you say that, attraction alike to alike, yeah. Vale, podéis pensar, entonces se puede pensar en las mónadas de una determinada característica, por ejemplo, las mónadas animales o las mónadas humanas o las mónadas vegetales, todas están conformadas según la atracción mutua de cada una. So, a number of things to, let's say, to summarize, yeah, is what I say already. Keep in mind, the name we give to the monads is just an indication for the level of their expression of the infinite possibilities. Para resumir, tengamos en cuenta, el nombre que le damos a la mónada es solo una indicación del nivel de evolución en el que está. Yeah. So, and what you see is cooperation all over. Y lo que se ve es una cooperación de todo. Yeah. The higher monad works with the lower ones. Las mónadas superiores o más elevadas trabajan trabajan con las inferiores. Yes. And that is by emanation. Y eso se produce por emanación. Yeah. But by working together is not really the right expression, but we are one. There is no way in not working together. Pero trabajar juntos no es la expresión correcta, porque en realidad todo es uno. No hay un trabajar juntos, trabajan. Yeah. And what you can find in our literature, that attraction between monads is we called emanation. Y en la literatura encontramos que cooperación, esta atracción entre unas y otras, se llama emanación. Yeah. So, and that means that from the monad there is something going out, called it a type of spiritual magnetism. Y lo que vemos es que de estas mónadas sale algo que llamamos magnetismo. Yeah. And
that magnetism attracts monads on a lower level with a like characteristics. Y con ese magnetismo atrae mónadas que son de un nivel inferior pero que tienen las mismas características. Yeah. So that means that what I attract on monads on lower level, they have a type of, how do you call that, something in their characteristic that they like it to be with me. ¿Qué quiere decir que yo, por mi magnetismo, atraigo a mónadas inferiores que tienen, de alguna manera, características que hacen que les guste estar conmigo? Yeah, maybe for not for long, if they come to the conclusion what my real characteristic is. Not for long. For long. Long. Sí, tal vez no por mucho tiempo, si llegan a la conclusión de que, bueno, estas características sí que les gustan, pero puede ser por un corto tiempo. Que entienden lo que en realidad soy. Ah, sí, dice, cuando descubran lo que en realidad soy, tal vez se vayan. So from this point of view, if we speak, we drink, we eat, we breathe, we attract monads and we filter the ones who like to stay with me longer. Y de esta manera, todo lo que hacemos, comemos, leemos, pensamos, hacemos, estamos atrayendo a mónadas, pero filtramos. De esta manera es un filtro para que se queden las mónadas que realmente quieren quedarse conmigo. Yeah. So there are monads, they stay maybe a few seconds with me. O sea que puede haber mónadas que estén conmigo unos cuantos segundos. Or maybe years. Y otras que tal vez años. Yeah. But that group is very small. Pero ese grupo es muy pequeño. Yeah. GDP speak about 10%. GDP, que es de Purucker, dice que es un 10% de esas mónadas las que se quedan. So the whole idea of emanation is what you can say, this is my personal magnetism. Así que esta idea de lo que decimos magnetismo, perdón, emanación, es lo que se llama magnetismo. Yeah. And because from my physics background, there is a very famous equation of Newton about gravity. And you, yes? Sí, y como vengo del campo científico, físico, hay una expresión conocida acerca de Newton. Yeah. So the gravity equation. Yeah? De la ecuación sobre la gravedad de Newton. Yeah. So if you take that equation and you replace kilos for mental kilos and distance for mental distance, you can just calculate out how an organization is running and why. Entonces, si tomamos la ecuación de Newton y le cambiamos los kilos por kilos mentales y la distancia por kilómetros mentales, entonces podemos darnos cuenta de la magnitud de hasta dónde podemos llegar. Yeah. So this is a very important thing, and that idea of emanation is very close to the idea of evolution. Y esto es lo que podemos decir, y en realidad vemos que la idea de la emanación está muy próxima a la idea de evolución. Because by doing the cooperation, we give the lower monads the opportunity to learn and to evolve themselves. Porque con esta idea de la cooperación, al cooperar, estamos dando la oportunidad a las mónadas inferiores a aprender y a evolucionar ella por sí solas. Yeah. But that has nothing to do with the idea of Darwin. Pero no tiene nada que ver con la idea de Darwin. Yeah. So that idea of monads working with monads is very fundamental. Yeah. Por lo tanto, esta idea de mónadas trabajando con mónadas es una idea fundamental. So, I'd like to show you a diagram, what sounds maybe a little bit complicated, but it is not.
But it is not my intention to discuss the diagram. I will just give you the diagram to show you how monads on different way work with each other. Va a enseñarnos un diagrama que tal vez sorprenda a algunos por aquí. No se trata de explicar a fondo este diagrama, porque realmente puede llegar a llevar a confusión, sino simplemente para explicar cómo estas mónadas funcionan. Yeah. You find this diagram in the Esoteric Teachings of GDP Volume 9. Este diagrama se puede encontrar en las enseñanzas esotéricas de Purukkher en el volumen 9. Yeah. Just to give you the source. Yeah. Es solo para daros la referencia. So, my question now is, are there questions about monads? Bueno, ahora yo planteo, ¿tenéis alguna pregunta sobre las mónadas? Feel free. Every question is good. The only stupid question is the question not asked. Tranquilos, cualquier pregunta es válida, aunque os parezca tonta, siempre vale. Quiero hacer una pregunta. Carmen says that she has a stupid question. No, there are no stupid questions. If you don't ask them, that will be stupid. Que no hay preguntas tontas. Si no las hacéis, entonces sí que serán tontas. ¿Podríamos decir entonces, por ejemplo, que cada célula que poseemos en nuestro cuerpo físico es en principio una mónada? Could we say that every cell in our body is, in principle, a monad? Yes, absolutely, absolutely. Absolutamente, yeah. Claro que sí. Yeah, yeah. Because the whole philosophy of the Theosophia is life, everything is alive. And you can have it on very low levels and very advanced levels, but everything is alive, yeah? Okay. And what we, sorry. Yeah, but, El principio de la teosofía es que todo está vivo. En todos los niveles hay vida. Todo es vida. Yeah. So sometimes you find in physics that they speak about chemical people, for instance, like this is dead matter. No. For me, a very good help is Plato. And Plato has a very simple definition, but very deep. He say, everything that can act and react is life. Act and react. Act and react. Okay, dos cosas. Primero, los científicos, hay algunos científicos que hablan de materia muerta, pero no en teosofía, no, esto no se contempla, no existe la materia muerta. Yeah. Y si miramos a Platón, por ejemplo, Platón dice, todo está vivo, todo lo que puede actuar y reaccionar tiene vida, está vivo. So if you, for instance, say chemical reaction, dead matter? No, no. The fact that there is a reaction between atoms, molecules, shows that they are alive. Por ejemplo, en una reacción química no se puede decir que esté muerta. Hay una reacción, precisamente. Los elementos reaccionan cuando se ponen juntos, que demuestra que hay una vida ahí. Yeah. Maybe not on the level we have interrelations, but on their level they have action and reaction. Tal vez no en el nivel en el que nosotros entendemos las reacciones o las relaciones entre unos y otros, pero en el nivel de los elementos químicos, ahí se produce una reacción, una relación. Yeah. Thank you. Welcome. Sí, por favor. Blavatsky habla de los arquitectos constructores del universo. ¿Podríamos entender que la mónada o las mónadas son los ladrillos que utilizan o los diferentes tipos de ladrillos que van utilizando para la configuración del universo? Gracias.
Blavatsky speaks about the architects, the constructors of the universe. Could we consider monads as the bricks that build the configuration of the universe? Yes, but we have to keep in mind there are two. Architect. Different. Yeah, architect, a monad. Builders, a monad. Material, blocks, monads. Yeah? The three Upanis, you can say. Okay. Sí, pero hay que considerar que hay, ha dicho dos, pero después salen tres, ¿no? Los arquitectos, por un lado, los constructores, por otro lado, y los materiales. Son todo bloques, bloques de construcción, los tres. Es que mi pregunta es, el arquitecto y el constructor, lo que utiliza para construir, que si es la mona. His question is, architects and builders, do they use monads as the blocking, the blocks? Different, diferentes niveles de ladrillos. Yeah. Yeah. And that, claro. Yeah. That is the thing, is that you can see cooperation is monads in hierarchical structure, yeah? So, architect on the top, use the guys on the office, what makes detailed drawings, use guys lower, just given human example, yeah? So if you see the whole story of the beginning of a manvantara, that is a very great example, yeah? There must be a huge monad in terms of development, giving the first tone to start. Sorry. Okay. Bueno, hay que, efectivamente, ¿no? Cada uno, los arquitectos, los constructores, los materiales, todos en este trabajo de cooperación, lo que hacen es que en lo, cada uno en su nivel están construyendo todos juntos en esta cooperación. Ya está. También en la estructura jerárquica, lo que ha dicho, ¿no? Que un el ser más elevado. ¿No tienes el micrófono? Tiene Alfonso. Por favor, sí. Yo siempre pienso que hablo tan alto que me pueden escuchar en todos los. No es que solo. Yo, él ha explicado también que de la estructura jerárquica que hay, ¿no? Que el ser más elevado, la mónada más elevado, así. No da el tono, da y de nota, eso sí. La nota, ¿no? Y de eso se evoluciona, ¿no? Y dirige, digamos, empieza el trabajo, ¿no? Claro, claro, para sí. Abajo, total, ya. Se ha entendido, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí. Cuando Purukkar nos habla, cuando Purukkar nos habla de que en el hombre existe una mónada divina, una mónada espiritual, otra humana y animal, ¿estamos hablando de mónadas diferentes o es de la misma mónada en diferentes estados o niveles? When GDP speaks about the divine monad or a spiritual monad or other monads, are we talking about the same monad or is there any differentiation between them? Or different ones. Can we see them as one monad, he asked, or are they one monad with different states of consciousness, so to say? Or are they different monads? To make your life more complex, they are both. Para hacer su vida más difícil, compleja todavía, son las dos. I will help you to try to explain what I mean. Is each monad in itself is infinite. It is the totality. Voy a tratar de explicar la idea que tenía, que cada monada en sí
tiene todas las posibilidades dentro de sí. Yeah. Infinitas. So, infinitas. Yeah. So that means he has all the characteristics in himself. Y eso quiere decir que tiene todas las características dentro de sí. Yeah. So he can, for instance, like a human being, today, let's put it in this way, today I'm a little bit spiritual in this lecture. Para decirlo así, en, por ejemplo, como ser humano, en ese momento yo puedo estar un poco más espiritual en esa charla. Yeah, tomorrow on the airport, I will be a little bit bored if I have to wait all the time. Yeah. Mañana en el aeropuerto estaré un poco aburrido en el mismo tiempo. But tomorrow I have also the opportunity on the airport to say, no, 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 let the plane, we just wait, let me think about what we have said yesterday. Pero también mañana en el aeropuerto tendría la posibilidad de pensar en lo que he pensado ayer en el nivel espiritual. That means I concentrate on another aspect of me. Eso quiere decir que me concentro en un otro aspecto dentro de mí. Yeah. And that is the challenge we will have from after this conference. This conference is great, absolutely. Mm-hmm. Are we able to take it with us at home? Mm-hmm. Yeah. And are we able to help our fellow lodgemen and neighbors and so on with the ideas we have learned here? Not starting speaking about avatars and so on, but showing to them they are also spiritual beings. Are we able to wake this up in our neighbors? Yeah. Vale. Oh, sorry. No, 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 está bien. Está bien. Esto, fíjate que es un gran reto, ¿no? En esta conferencia que hemos tenido estos días, que ha sido una experiencia maravillosa, pero el reto es, ¿seremos capaces o somos capaces de llevarnos eso, esto que hemos vivido aquí con nosotros a casa? ¿Seremos capaces de compartirlo con los miembros de nuestras ramas? No exactamente el contenido de los vigilantes o de lo que sea, sino ser capaces de hacer que ellos vean que somos uno, todos juntos, y este espíritu que hemos vivido aquí. Yeah. I can give you a very personal example. In The Hague, we have neighbors. They were not very friendly to us on the moment we started to live there. We stay friendly. It takes 10 years, more than 10 years. And now they are friendly as well. And now if we go on holiday, they will help us, and if they go on holiday, we help them, and so on, and so on. Puedo daros un ejemplo personal. En La Haya, donde vivimos, tenemos vecinos que al principio no eran exactamente muy amigables, digamos, pero nos ha llevado 10 años llegar a ser amigos con nosotros. Y ahora, cuando nos vamos, están dispuestos a venir a regar las plantas y a colaborar así. 10 años. Herman, can I add something to your answer? Yes. The question was, are all those monads apart from each other or together? And you started with the example of the vortex. Sí, Johanna quiere añadir algo a lo que estamos hablando ahora. Ella decía, bueno, cuando Germana, la pregunta era si las mónadas están juntas o están separadas. Y Germana ha empezado a hablar, ha utilizado la imagen del vórtice, del remolino. And your answer was, they are both, and that mystical idea you can understand by the vortex example, because the lower human monad is a vortex in the ocean of the higher human monad, and the higher human monad is a vortex
in the ocean of the spiritual monad, and so on. So you can ask yourself, is the vortex something different or alike? And therefore it is both. Yeah. We are vortexes in the influence of life, in the egg of more evolved beings. Yeah. The biggest problem... Vale. Johanna plantea, cuando Hermann ha hablado de los vórtices o de los remolinos y de estas mónadas, si estaban separadas o estaban juntas, y la respuesta de Hermann ha sido las dos cosas, esta es una idea muy mística que se podría entender si dijéramos, por ejemplo, que en este remolino o en este vórtice las mónadas inferiores a su vez son vórtices dentro de una jerarquía mayor. Y a su vez este vórtice también está dentro de una jerarquía mayor que ella ha utilizado como una dimensión mayor. Luego lo veremos, ¿no? Pero ella lo ha hecho muy concreto también. Sí, es que no me acuerdo del nombre que era. Los principios dentro del hombre, ¿no? Del sí. Ser humano también forman un vórtice de eso. Sí. Y lo que quería expresar con este que es que del vórtice se puede ver que sí se vuelven ellos mismos, pero son parte del océano. O sea, no son separados, tienen una evolución dentro, ¿no? Eso es la idea que transmite ese vórtice, por eso lo... Que cada uno de nosotros somos también vórtices. Sí. Dentro de todo este océano, y que no hay diferencia, todo es la misma sustancia, la misma. Angels, I have the idea that still the idea is not yet clearly translated. I talked about the monads in the egg, and that was your question about that. But Hermann has not explained the egg yet. No, but the question was about the egg. And I answer from the egg that the globe monad, you see that, is a vortex in the ocean vale. of the chain monad. Okay. Okay. And the chain monad is a vortex in the ocean of the spiritual monad. Vale. Vale. Spiritual monad, a vortex in the ocean, the sphere of influence, the egg of the divine monad, and so on. Yeah. Vale, la idea de Johanna era un poco para contestar la pregunta de Pedro, ¿no? Y entonces, si miramos este huevo, vemos que cada una de las mónadas que nos constituye es un vórtice dentro de una entidad mayor, digamos, que primero nosotros somos el vórtice en nosotros como seres humanos. Cada una de nuestras mónadas es el vórtice de una mónada superior. Dentro del océano de la mónada. Dentro del océano de la mónada superior. Gracias, Miquel. Yeah. I was looking myself yesterday evening, but I was not able to find it. I was searching for a vortex with sub-vortex in it. Él mismo estaba buscando ayer una imagen que no logró encontrar de un vórtice con subvórtices. Yeah. Maybe I should ask Karma for it for the next time. Pero you're great in the picture business. Yeah. Para la próxima vez le pedirá a Carmen, que es una excelente buscando imágenes de este tipo. So, you know, we have to be careful because don't think in separation. Andaros con cuidado porque no hay que pensar en separación. Yeah. Because a spark of infinite is infinite. Porque una chispa del infinito es infinita. Yeah. And if you see definitions about monad used by Leibniz and so on, they speak about that the center of the monad is everywhere,
and the circumflex is also infinite. So in a certain way he tried to express it is all one in one. Si miramos lo que dice Leibniz, por ejemplo, acerca de la mónada, y está diciendo todo en la mónada, todos los elementos de la mónada están en todas partes. El centro está en el centro de la mónada es en todas partes. El centro de la mónada está en todas partes. Sí, sí. ¿Y qué más? Y la circunferencia está en todas partes también. También porque todo infinito. Es uno. Yeah. No? Porque todo es infinito. Todo es infinito. It is very typical human that we still start to make separations. Sí. But in fact, there are no separations. There is no Hermann in the universe. Es típico de los humanos hacer separaciones, pero no hay separaciones en el universo. Hermann no tiene separaciones. No está separado del universo. Hermann no existe. O yo, o cualquiera. Yes, Johanna existe. Yeah. Okay. Other questions about. ¿Podríamos pensar que nuestra relación aquí en este encuentro, en esta escuela de verano, de estas mónadas, tienen que ver con la emanación, con el magnetismo, y que de alguna manera formamos parte de la expiración e inspiración de los maestros de compasión y sabiduría? ¿Que formamos parte de la inspiración de los maestros de sabiduría? Sí, todo forma parte de un proceso de emanación. Uh-huh. Hay una gravedad, hay un magnetismo. Y también, como han expresado, que nosotros nos alimentamos, hay parte de esas mónadas que se quedan o no. Y de alguna manera me hace pensar que somos inspirados y algunas nos quedamos y otras no nos quedamos. Ahora dilo en inglés, por favor. Oh, no. Let's try it. I was wondering if our relationship here at that summer school, we are all monads trying to relate, and in the context of the evolution, the magnetism, can we think that we are part of the inspiration or expiration of the masters of compassion, of those we are trying to understand? Yes, depends on your mental attitude. Because if I have my breakfast in the morning, I don't think I'm very lining up with the masters on that moment, because I'm concentrated on food and so on. Maybe by this type of conferences we have here, we are much more aligned. Mm. Yeah. Bueno, que depende. Depende de la actitud mental que tengas, porque cuando estás desayunando no estás muy en línea con los mahatmas, por ejemplo, ¿no? Yeah. Pero aquí sí que podemos decir que estamos alineados en esta atmósfera. En esta atmósfera. You know, that is the great subject from this conference, to be lined up in the hierarchy of compassion. We, on our own level, yeah, expressing this attitude, expressing this mentality, what is needed so much in this world. Pues, en realidad, el objetivo de esta conferencia es realmente alinearnos con esta jerarquía de compasión y a nuestro propio nivel, cada uno en nuestro propio nivel, pero alineados ahí. Manuel César. ¿Se podría entender que una mónada puede ser sinónima a lo que entendemos por fractal, o me estoy equivocando?
¿Un qué? Fractal. Ah, entendido post-fractal. No, fractal. Fractal, vale. Por un fractal. So, could we consider that the monad is a synonymous of a fractal? You call fractal, right? You know, fractal is a very typical mathematic expression. Es una expresión típica matemática. Yeah. Fractal. And that is a type of mathematic equation. You can draw this type of things. Es una ecuación matemática, se puede dibujar. Yeah. So, my intention is, I don't think so. Although I understand your question, because it is a way of expressing that something itself can repeat itself in a certain structure. Su respuesta es más bien no, pero entiende la pregunta porque se trata de algo que se expresa y que se puede ir repitiendo, se puede ir expresando repitiendo esa expresión. And the great thing is, if you, for instance, take a tree and you study the leaves and you find the pattern of the leaves and you express that in a fractal, you know the structure of the whole tree. El ejemplo es, cogemos un árbol y estudiamos sus hojas y estudiamos el patrón de cada una de sus hojas, entonces podemos llegar a comprender el fractal de este árbol. Because the structure of the tree itself, completely with all the branches, is reflected in the leaves. Porque la estructura de todo el árbol está reflejada en la hoja. Yeah. So. Julia. Then we go on. Podríamos decir que cada mónada es como una orquesta, como un instrumento de una orquesta, y ese hilo que baja es que va dando la nota y todos están, es como un acorde, que cada uno tiene su movimiento pero trabajan juntos. ¿Podría ser eso? ¿Cómo se dice en inglés un acorde? A ver, los músicos. Oh. A chord? Okay. Okay. So, Nuria is suggesting to interpret this as an orchestra. So, each monad is giving is an instrument, and each one has the same accord. El director da la nota, and todos se ponen en marcha, todos giran en la misma. And then, so when the director gives the start with its note, then each part aligns and plays the same melody or symphony or harmony or whatever. The one thing you have to keep in mind by this diagram, the principles on the right are the dominant principles there. The other ones, the other six, are there as well, but not dominant on that level. Yeah. Bueno, lo que hay que tener en cuenta en este diagrama es que los principios que están a la derecha son los dominantes, pero que no quiere decir, los otros también están, pero no son los dominantes. You know, all the diagrams we have in all the secret doctrine and all the publications in the Theosophia is just a limited way of trying to express how it works. Veis que todos los diagramas que encontramos en la doctrina secreta y en la literatura son simplemente maneras que intentan expresar cómo funciona todo. Yeah. For instance, we have the rounds, and then we have A to the G, and everybody is thinking in that V structure. In nature, it is not a V structure. It is just a way to make to show all the different characteristics placed on a way you can easily understand them. Yeah. Por ejemplo, tenemos
bueno, los globos, el A, el D, el Z, y vamos explicando esto, pero en realidad en la naturaleza esto no funciona así. Todo está ahí, son diferentes características, y lo único que se trata es de entenderla, de entender cómo funcionan. Diana. Ah, vale. A ver si me sé explicar. A ver si te sé traducir. A ver, yo pienso que la mónada, el ser humano, ya está haciendo su trabajo. ¿Qué tendría que hacer el ser humano? Para esparcirla. Ah, vale. Y para esparcirla, ¿no? Para la enseñanza que has tenido de esa mónada, que te ha hecho ser persona humana. ¿Cómo podríamos? Pues yo creo que es bastante sencillo. Me acuerdo de lo que has dicho de los vecinos. Tu actitud es la que ha llegado luego que tu vecino esté contigo. ¿Ya? Sí, ya lo último. Sí. Tengamos una actitud y de ahí vendrá la amistad, el cariño, pero la actitud. Gracias. Gracias a ti. Ok. Teresa thinks that the human monad is already doing its job, or his job, or whatever gender you give to the monad. It's doing the job that corresponds to the human monad, so that it can expand and grow. And the example is what you talked about your neighbors, and then she said that the fact that they changed is due to your attitude towards them. It's because of your attitude that there has been a change from them towards you. Yes. Sí. 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 Yeah. Yeah. It can take a long time. But if this is the principle, you should maintain your principles. Si este es tu principio, debes mantener este principio. Yeah. Oh, a mí me ha llamado la atención. Te tocará traducir, que lo sepas. A mí me ha llamado la atención la palabra emanación. I want a point in the word emanation, porque para mí la palabra emanación en algún sentido significa producir, generar, because emanation for me, the meaning is related to produce, generates. Then you said the superior monarchs works with and within the inferior monarchs, porque tú has dicho que las monadas superiores trabajan con las inferiores por emanación junto con, ¿no? Entonces, esta emanación significa también como generar, producir a las monadas inferiores. My question is, this relationship between the superior monarchs and the inferior monarchs is related with the superior monarchs in a sense generates or produce the inferior monarchs, because this is why I understand for emanation. No sé si lo he explicado todo en inglés y en castellano. Did you get it? Yeah, I think so. Yeah. Now, you have to be careful, because in the term infinite, we don't generate. Everything is there already. So we don't create, we don't generate. What you can do is attract and stimulate, or
resonate. So starts to put in an Audubon by resonance that particular characteristics, because the other one is having that characteristic as well. Yeah. So this is very fundamental, because otherwise the first fundamental principle of the Seeger doctrine that describes everything. Yeah, and we don't add on all the time. No, we are within the concept active. Yeah, and it is a matter of the master called it, we inspirate. We don't force, we only inspirate. Yeah, sorry. Okay. Bueno, vamos a ver si soy capaz. Vale. No, no hay una creación. En el infinito todo ya está. No hay nada nuevo. Todo está ahí dentro. Se trata de una atracción, de una estimulación, de una resonancia que atrae, que pone, que junta elementos particulares, características particulares afines, y entonces esa sería la emanación para juntar los elementos afines. Espera, que no he acabado. Y entonces Blavatsky dice que esto está en la primera proposición fundamental, ya, ella dice que todo está ahí y todo es uno. Y por lo tanto se trata de inspirar, pero no forzar. Esto es lo que dice el Mahatma en una de sus cartas. Nosotros no obligamos, no forzamos nada, solo inspiramos. ¿Me he dejado algo? No, ¿verdad? Diana. Nosotros, bueno, hemos aprendido de que las cosas empiezan con la mónada y que luego después pues se va bajando a otros niveles hasta que llegue al cuerpo humano, que es lo que nos da vida, ¿no? Esto con respecto al vórtice, el vórtice es esto. Poco o qué. Diana. I have learned that from theosophy that that we have the monad, and then from that we go to lower planes till and then at the end we it comes in our body. Yeah, and it's the life that gives life to the body. With respect to what you say of the vertex, is that a part of the vertex? Is that, or is it different? What I try to do with the vortex is to show you a little bit what is going on in nature, but what we should realize all the time is that we use, the monad is using other monads on a low level. They use other monads on a low level, and so on, and so on, and so on, yeah? So, on the end, you have a complete hierarchy of monads working together, all being a monad, all being in a different state of expressing what they have on infinite possibilities. Because monads are alike with monads, but only the expression they can do gives them a little bit of a classification. Yeah. Okay. A ver. Cuando habla de vórtices, habla de vórtices porque es lo que pasa en la naturaleza. Lo que sucede, para explicar que una mónada utiliza mónadas inferiores o de un nivel inferior para trabajar juntos, que estas mónadas a su vez utilizan mónadas de un nivel inferior y así consecuentemente formando una jerarquía de mónadas que están trabajando juntas para expresar el infinito.
Is that clear? ¿Ha quedado un poco claro? Lo que pasa es que ella lo relacionó con el cuerpo. ¿No tienes el este? Ah, espera, porque me parece que hay una segunda parte de esto que no ha quedado muy claro. Someone may be descending. That is something which makes the confusion. Maybe you think about that. Okay, Diana. ¿Sabes que, vale, primero dilo en español, pero después se lo puedes decir en holandés, si te va mejor. Entonces, digamos, los vórtices es a nivel de mónada y dentro de cada mónada pues hay toda esa evolución que hay que ir haciendo. Digamos que estamos hablando a nivel mónada, a nivel grande. So, wat ik dus nu begrijp, wat je zegt, is dat je spreekt over de monad op grote basis, zou ik maar zeggen. En dan dat wij dus een lichtje daarvan krijgen, van die monad, dat is dan verder de evolutie die daarbinnen gebeurt. Is dat het? Yes, but we have to realize that the evolution, let's say the monads, our human divine monad, mostly sleeping, but okay, he sends something, call it a lower level, to other monads to be activated and to be, for instance, the buddhimanas part of our, they send an influence to a lower group of monads, monads in a lower state of expression, to be activated and to be, for instance, the body of prana. Yeah? Of ourselves. Of ourselves. But what is ourselves in this, yeah? You see, you get the whole hierarchy, and we start from the top, and it radiates down, spreads out. At the end of the story, maybe 10 million cells in my body start to walk in a certain way. Yeah? So it is within one entity, there are many monads. Yeah. Is that? Well, within each monad has to work together with other monads. A monad on itself cannot express him. He needs the other ones in cooperation. Yeah? For one person. Yeah, you know, I hesitate by within, because there is no within and there is no without. Yeah? It is the ocean where we are, and we are activating water drops all over. Yeah? So it's not like the Matryoshka. It's not one within the other. It's all together. In Spanish. Sí, perdón. Estaba hablando, bueno, se trata de la evolución. Es decir, por ejemplo, se coge la mónada divina humana que está más o menos despierta, pero esto es otra cosa. Bueno, esta mónada divina humana envía algo al nivel inferior para despertar en las mónadas que están en el nivel inferior ese aspecto de esa mónada. Es decir, que digamos que despierta, pongamos el buddhi, ¿no? El buddhi. Y entonces esas mónadas envían a las mónadas inmediatamente inferiores esa, lo que sea, para despertar ese aspecto búdico. Es decir, que la línea búdica es la que se va despertando en cada uno de los niveles. Ya está. Entonces tú planteabas, pero una mónada dentro de otra mónada. No hay una dentro de otra, no hay dentro y fuera. Todo está en uno. Como en el océano, todas las gotas están ahí dentro. No hay una gota dentro de otra, sino que es una mónada que tiene que trabajar con otras mónadas. Esto es lo que ha dicho.
on the same time we have this conference, we exchange with each other monads. Y al mismo tiempo, en esta conferencia, lo que estamos haciendo es intercambiar los unos con los otros monadas. Yeah. We exchange thoughts, ideas, and so on. It is a matter of all intermixing all the time. Yeah. Estamos intercambiando ideas, pensamientos. Es una y al mismo tiempo es una mezcolanza de todo junto. Una mezcolanza de monadas. De monadas, claro. Sí, por favor. You know, Kasturi Tingli say it is very, very inspiring thinking about the infinite. Mm-hmm. Unthinkable. And the unthinkable, yeah. It's very inspiring. Catherine Tingli decía que es muy inspirador pensar en el infinito, en algo intangible. Que esto es muy, muy inspirador. Maybe we should address another hot topic. Bueno, tal vez podríamos pasar a otro tema. Ask una última pregunta, por favor. Última. Sí. Cuando hablamos de alma grupo, podemos pensar que todos los miembros del grupo tienen el mismo tipo de monada. When we speak about alma group, may we think that all members have the same type of monada? Well, if we define the monad as infinite, then the answer is yes. Si se define la mónada como infinita, entonces la respuesta es que sí. Yeah. If we define that our monads are on different phase of evolution, my monads typical Hermann characteristic, your characteristic, then you can say, but that is looking to the outside, there are having a difference, but not a principal difference. It looks to be a difference. Yeah, just a state of expression. Yeah. Pero si consideramos que las mónadas son de diferentes niveles de categoría, por ejemplo, podemos decir que, bueno, las mónadas de Hermann, vuelvo para atrás, diferentes grados de evolución. Hay, entonces, grupos. No, pero a ver. Ha dicho, si consideras la mónada como el infinito, entonces la respuesta es que sí, que todo es lo mismo. Si se considera que hay mónadas diferentes según el nivel de evolución de cada una de ellas, solo por eso se puede decir que son diferentes, pero no son diferentes, es que es la misma mónada con diferentes niveles de evolución. Y entonces puedes decir, bueno, pues las mónadas de fulano son diferentes de las de mengano. Pero eso es solo por exterior. Pero solo es, exacto, por gracias. Porque solo es, esto es solo externo, porque en esencia siempre es la misma. Keep in mind that it is a required effort to maintain a certain hierarchy of combination. Because what we have learned in this conference, if we start to travel tomorrow, the challenge is, are we able to maintain the things we have exchanged with each other? Yeah? And that is a matter of keeping with you the living monads, the living impressions we have built up together. Are we able to feed them, stay them alive, keep them with us? Or if we are on the airport, there happens for everything and something, and we lose it immediately. And that is not the purpose, of course, colossal. Sí, tengamos en cuenta que se necesita un esfuerzo para mantener, por ejemplo, una jerarquía junta, trabajando juntos. Hay
hay que hacer un esfuerzo para mantener eso. Por ejemplo, hay que hacer todo lo que hemos recibido aquí, que formará parte de nosotros, ¿seremos capaces de mantenerlo mañana, por ejemplo, porque formará parte de nosotros, y seremos capaces de seguirlo manteniendo? Aquello que construimos necesita de un esfuerzo para mantenerse compacto, digamos, o junto. Okay. Sí, y llevarlo con nosotros todos los lugares que andamos, ¿no? Y llevarlo con nosotros a todas partes a donde vayamos. Ni... Sí. Ya está. An other very interesting subject in the light of compassion is the idea of the avatars. Are the beings willing to be active on a lower level and inspire others? In very short. Otra idea respecto de la compasión son los arquetipos, que son seres superiores intentando trabajar en niveles inferiores. So, oh, I see that I have the English. ¿No ha dicho arquetipos? Ah, perdón, los avatares. Yeah. He entendido arquetipos. Es que no llevo el sonotone. So, there are two types, and for me, the easiest way to make a distinction, so that I can easily speak about it, is one type is constructed, and one type is self-born. Vale, hay dos tipos, avataras, no arquetipos. Hay dos tipos de avataras, los que son nacidos por sí mismos, que han alcanzado ese estado, y otros que no son, que son construidos. Compuestos. Constructed for me means is bring together. Yeah, construidos. Yeah. Es decir, se coge de aquí, de allá, yeah, se pone junto y esto es la cosa. Yeah. And the other one, self-born, means that he is able, in the line of his higher monads, to be a living expression on this level of that higher monad. Pásale el micrófono a Siglinde, por favor. Y el nacido de sí mismo, digamos, es el que en los ha llegado a los niveles superiores por medio de sus propios esfuerzos. Me lo acabo de inventar, pero me parece que he dicho esto. Parecido. Está bien lo que has dicho, vale, pero se puede quizás decir que él está entonces capaz de expresar lo más alto de sí mismo a nuestro nivel. Vale, gracias. ¿Sí? Can I add something? This was made a little bit in haste, and in both parts it is sinpades. You see, an upapadaka and upapadaka, both parts sinpadless. But the first one is with padless, with members of the hierarchy of compassion helping to construct that artificial construction that is with padless. And an upapadaka is sinpadless. Okay, thank you. A ver, hay una aclaración por parte de Johanna, tienes que ayudarme aquí. Este texto que dice que lo hicieron muy deprisa y entonces ha salido en los dos que son sin padres, pero en realidad Upapadaka es con padres, es que tiene padres, es que tiene familia, digamos, tiene partes de la jerarquía de la compasión que ayuden por componer un ser que sea capaz de expresarlo. Vale. ¿Sí? Por eso él tiene padres. Exacto. El Upapadaka.
y es solo un error en la traducción allá, ¿no? Entonces el siguiente, donde pone Anupapadaka, es el que... Ese es el que es sin padres, porque ha desenvolvido dentro de él mismo todas las capacidades que Herman haya expresado ya, ¿no? Ha quedado claro, ¿verdad? You know, if you read the literature about this, you have to be so focused on what the text is saying, and it is so easy to confuse these two. Cuando al leer en la literatura es muy fácil confundir los dos conceptos. Yeah. But the main thing is that we should realize that there are two lines of, call it help or inspiration from higher one. One's beings having contact with their own higher parts of the hierarchy, and once what get help from other high beings to be able to give help. Lo que hay que comprender es que hay dos líneas, una que es cuando las propias partes más elevadas alcanzan, se ponen en, son tan elevadas que pueden comunicar con las partes elevadas de la jerarquía, y la otra línea es cuando esas partes elevadas de la jerarquía tienen que formar de alguna manera al avatar compuesto por ellos. Que sería compadre. Que este sería compadres. And I like the expression Yoga made, that is with family, because then you español, see... Español. Yeah, I just wanted to understand Herman as well. Sí, sí. Y yo decía que a mí me gustaba mucho la palabra familia sí. Porque son varios seres de la jerarquía de compasión, claro. ¿No? Y la idea de padres es siempre que uno piensa en el nivel físico más, sí, ¿no? ¿Ya? Pero familia está más claro para mí también. Vale. Vale. Ya. Depends a little bit how you look at your family. Depende de cómo ves a tu familia. My family was not helping me very much to be a theosophist. Mi familia no me ayudó para nada para ser un teósofo. O fue su maestro. O su familia fue su maestro. ¿O su familia qué? Fue su maestro para ser un teósofo. Or they were your teachers. So then I have to think about it. Tiene que pensar en ello. Now I will tell you a personal thing, and that for me was really very important in my life. Voy a contaros una cosa personal que fue muy importante en mi vida. I work in an optical industry, in the research department, and I work with one guy for 3 years. And if you see, the inspiration he was for me was huge. En la compañía en la que trabajé, durante 3 años trabajé con una persona que para mí, si supierais lo importante que fue en mi aprendizaje. And he was always inspiring me. If I had questions, he always said, investigate. Why not go to the library? Why not search here? Why not search there? Yeah? Y fue tan inspirador porque cada vez que le preguntaba algo me decía, búscalo, vete a la biblioteca, investiga, trata de encontrarlo por ti mismo. Yeah. Years later I discovered that he was coming from a theosophical family. Y tiempo después descubrí que venía de una familia teosófica. But he was never coming up with theosophical teachings. He only stimulated me to investigate myself. Pero nunca me aportaba conceptos teosóficos. Lo único que hacía era estimularme para que yo buscara por mí mismo. And that was really great. That person was really great. Y esa persona realmente fue muy
muy buena para mí. Avataras. Venga, avataras. ¿Pregunta sobre esto? ¿Pregunta? Do you want some questions asked? If they have questions, yes. Ah, bueno, si queréis preguntas. No, no. Por saber si era... Are there many more input from you? I have a slide for Tulku. Okay, yes. No, no, about avataras. Oh, avataras. Yes. So no, I think in the theosophical world, but also in Buddhism and in the Hindu philosophy, avataras is a great term, is a great idea. And especially from compassion point of view, it is a great concept, of course. Concept is not the right word, a great activity, what is going on in the universe. Bueno, que él cree que en teosofía y en el budismo este, la palabra avatar es un gran concepto, es una gran idea para expresar la compasión. Yeah. Especially the ones who help to build that construction for another one, because they are really bringing, how do you call that, great sacrifice? A great realization, yeah. Especialmente para aquellos seres que tienen que juntarse para construir un avatar con sus elementos, porque eso significa un gran, lo que llamábamos un gran sacrificio, yeah, para poder construirlo. ¿Nos podría hablar un poco más sobre el avatar Jesús? Could you talk a little bit, expand a little bit about Jesus the avatar? Ahora. She's always welcome. Yeah. Of course, that is possible. Let's make a few things clear. Claro que es posible. Vamos a aclarar unas cuantas cosas. If you look in the history, you don't find much information about Jesus. Si miramos a la historia, no encontramos demasiada información sobre el personaje Jesús. Yeah. If you look in the theosophical sources, you find more information. Si buscamos en las fuentes teosóficas, encontramos más información. Yeah. But that, in most cases, people find it very difficult. Pero en la mayoría de los casos, la gente lo encuentra muy difícil. Because this concept of the constructed ones is completely out of Western ideas. Porque este concepto de un avatar construido está totalmente, es ajeno totalmente a la mentalidad occidental. The idea that a being is able to lend a part of his constitution to another one. Esta idea de que alguien, un ser, es capaz de prestar una parte de su constitución a otro. Yeah. That is, you can never find it somewhere else in Western ideas. En las ideas occidentales esto no se encuentra en ninguna parte. Yeah. And then to realize that it are three beings working together. Y sobre todo cuando nos damos cuenta, o cuando en esta idea nos damos cuenta de que hay tres seres que están trabajando juntos. Yeah. The highest one, what was living, between brackets, in isolation. La parte más elevada, que estaba viviendo, entre comillas, en completa aislamiento. Yeah. Because in previous times he disconnected himself from all the lower parts. Porque en épocas anteriores se había desconectado de todas las partes inferiores. Yeah. The Pratyeka Buddha. El Pratyeka Buddha. Yeah. Sitting there, and then other beings are willing to lend parts of their constitution to give him the opportunity
to start to work on the lower levels again and build relations, karmic relations again. Y ahí tenemos al Pratyeka y luego hay otros seres que van a prestar es una parte de su constitución de tal manera que se que el más elevado pueda trabajar en los niveles inferiores por razones kármicas. Yeah, that means for the intermediate part and the lower part, they take up quite a karmic responsibility. ¿Qué significa que esa parte intermedia y la parte inferior realmente están asumiendo una parte muy grande de consecuencias kármicas para sí? And that construction is a one-off, that is only one time. Y esa construcción es única, es una sola. Sucede una sola vez. And then you have to realize, and that is a question what pops very often up, is who is carrying the karmic responsibility? Y surge bastante a menudo la pregunta de quién es el que asume la responsabilidad kármica de esa entidad. Yeah. And then you should realize it is a one-off. They have a karmic consequence and let's say that will be shared by the intermediate and the lower part. They take up their responsibility. Y como se trata de una sola vez que se produce eso, vemos que es la parte intermedia y la parte inferior las dos que tienen que asumir esas consecuencias kármicas como resultado. A little bit like if I borrow my car to someone else and he creates a great incident. Es un poco como si yo le pido prestado un coche a alguien y entonces pasa algo importante. Will I carry responsibility? Yes. If I was not lending out my car, it was not happening. ¿Tengo yo alguna responsabilidad en este accidente? Pues claro, porque si no le hubiera pedido, si él no me hubiera prestado el coche, esto no habría sucedido. And of course the one who was driving has his responsibility as well. Y por supuesto el conductor también tiene responsabilidad. Yeah. Los dos tienen, el que presta. And that is the hard thing to understand. It is the one-off constructions and then the individual parts take up a responsibility. Y esto es lo que a veces es difícil de entender. Yeah. So, the lower part, what is coming from high chela, a pure human being. Es decir, son estas dos partes las que asumen la responsabilidad kármica. La parte inferior que es un chela muy adelantado o muy... un chela adelantado. Yeah. And the intermediate part, a Buddha or a high bodhisattva. Y la parte intermedia que es un Buda o un bodhisattva elevado. Pero al bodhisattva no le queda karma. He borrowed his intermediate part. Yes. Not his complete constitution, his intermediate part. El bodhisattva presta la parte intermedia, no toda su constitución. Oh. Yeah. So I give you mind part so you can express yourself. And then you will see in the case of Jesus, he is doing all of the Sermon on the Mountain and let's say you can find it in the Gospels, the New Testament, very easy, all his activities and so on. On the end, you get the famous story about the cross. Yeah? From theosophical point of view, he was never hanging on a cross, he was laying on a cross. Because the Syrian mystery schools, they initiates were laying on a cross. Sorry. Yeah, mm-hmm. Sure. Eso. En la historia, para Jesús, por ejemplo, Jesús que es el chela adelantado, ¿no? como ser humano, vemos el sermón de la montaña y todas las acciones
que se cuentan en el Nuevo Testamento. Y después en la cruz, lo que dice en la cruz, pero tener en cuenta que nunca estuvo colgado de una cruz. En los procesos iniciáticos estaban acostados en una cruz. So that whole concept, what we, let's say, see in the Western world, is absolute, from theosophical point of view, not true. Por lo tanto, desde el punto de vista teosófico, todo lo que se ha contado en el mundo occidental no es verdad. But I can tell you, if you want to make friends in Christian world, don't tell this story. Pero si queréis tener amigos entre los cristianos, no se lo contéis. There is no way they can understand this. No se lo digáis porque no lo van a entender de ninguna manera. They need much more information before they can understand this type of thing. Necesitan mucha más información antes de que puedan entender este todo esto. But from compassion point of view, it is a great act what they do to give that part to a higher being to be able to reconnect with the lower worlds as well. Pero desde el punto de vista de la compasión, esta historia, este hecho de darle paso a un ser humano para que pueda reconectar con su su parte más elevada, eso es una cosa muy grande, muy importante. Está hablando de la cruz y esto. De Jesús, está hablando de Jesús. De Jesús, sí. Claro, claro. Como del, discípulo. Sí. Jesús como discípulo y el proceso de iniciático en la cruz. I have a little bit of trouble every time you say Jesús, I have to think of it. Cada vez que hablamos de Jesús, mira a Jesús. Tiene un pequeño problema aquí. Because in the Netherlands it is very unusual to call someone Jesus. Porque en Holanda y en los Estados Unidos igual, es muy muy poco común llamarle, ponerle el nombre de Jesús a alguien. Esto pasó la primera vez que vi Siddhartha. It's like calling someone Siddhartha. That, so the first time Mercé heard the name Siddhartha, calling someone in India, Siddhartha. Or Krishna. Or Krishna. Half India is having the name Krishna. Nuria. Sí. Nos dice que ya a cierto nivel, ya, por ejemplo, los bodhisattvas, que han eliminado por completo kama de su constitución. Entonces, el karma es a otro nivel en cuanto al uso que se haga de esa enseñanza. O hay otra vinculación o otra responsabilidad en todo eso? Espera, porque no he oído bien. ¿Han eliminado kama o karma? Kama. Que nosotros, o sea, generamos karma por kama, o sea, por los deseos y todas estas cosas. Ellos, al eliminarlo, ya no, la responsabilidad o el karma de que estamos hablando es diferente del nuestro. Vale. Si es por el uso que se haga de esa información, o hay otro aspecto que no conocemos. El karma generado es por otra información que no sabemos. Que no sabemos, o es por el uso que haga luego la humanidad de esa información, porque la distorsión y estas cosas. Nuria, no entiendo muy bien tu pregunta, perdóname. Sí, no. Dice, asumen el karma, el intermedio y el inferior. Entonces, mi pregunta es, ¿es por el uso que se haga de esa información luego en las religiones y todas esas cosas, o hay otro tipo de responsabilidad que se escapa a nuestra comprensión? Vale, ok. So, you said that
It's the intermediate part, the one who lent the intermediate part, and also the cella, the two that assume or carry on with the karmic consequences of this avatar. Nuria's question is, these karmic consequences are produced due to the misinterpretation of the people, the misinterpretation that people do about this avatar, the afterwards, all the things that they create, is this karma coming from that? This karma that they assume is coming from that? Or there are other causes that we do not know that cause these karmic consequences? I think you can, for the easy of use, divide it in two types of karmic responsibility. Es para facilitarlo, se puede dividir en dos clases de causas kármicas. Let's say in the case of Jesus. Yes, en el caso de Jesús, por ejemplo, digamos. In his direct action of being active in Palestina. Con la acción que él hizo directamente en Palestina. Yeah, so doing all the parables, doing all the Sermon on the Mountain, etc., etc. Todo lo que hizo, las parábolas, los sermones y todo esto. Yeah, and the consequences, what is coming from the whole story, what is coming to the West, is taken up by the church, and still nowadays have a lot of consequences. Y las consecuencias que nos llegan a Occidente de esto, todo lo que la Iglesia ha tomado y ha reproducido de esto, las consecuencias nos llegan, todavía hay consecuencias sobre eso. Yeah. Take the very simple fact of what is plans for found lady in English, yeah? Replacement in suffering. What we say, Jesus is suffering for us. El perdón de los pecados. He suffers for us. It's yeah. That concept is a huge karmic consequence. Ese, sí. Ese asumir los pecados de los demás porque Jesús los asume en sí mismo yeah. para que los pecados de los demás. To say it's very popular and not very polite is we pray on Sunday and we can start on Monday with a clean slate. Sí, bueno, es por ejemplo, vamos a misa y rezamos el domingo y entonces el lunes tenemos la sensación de que empezamos de nuevo sin habiendo limpiado todo. Con camisa blanca decimos en alemán. And it is a very hard thing to think about yourself. What is the good thing of Jesus? GDP answered that and he said the following. He said Jesus was coming on a downward going cycle. And if he was not bringing the message of brotherhood in the way he was doing it, the outcome of that cycle will be much worse. We have no idea of the total, let's say, amount of problems, what will be, let's say, prevented by this idea. La primera parte es la que necesito que me ayudes. Jesus was coming down. No, he was coming down on the moment of a downward cycle. Downward. Okay. Vale. So a very negative moment in our evolution phases. Sí. Yeah? Jesús vino, aparece en un momento de declive o de descenso de la humanidad. Que, sí, esto. Y entonces
si no hubiera aparecido él con el mensaje de la fraternidad, el resultado hoy en día sería muchísimo, muchísimo peor de lo que es. Yeah. And that's very hard to understand, because if you look what happens in Europe in the time of the Crusades and all that very black time, yeah. Porque fijaros, si miramos todo lo que ha sucedido en este mundo occidental, en Europa, con las cruzadas y todas las cosas terribles que se han producido, bueno, pues si no hubiera habido este mensaje de fraternidad y de amor, lo que habría sido sería muchísimo peor. You need another avatar, for sure. Sí, que necesitamos otro avatar. Pardon? HPV. Sí, Johanna apunta y dice es que HPV era otro avatar. All yours. Okay, there was one question in the break. What was asked to me, and I think we should share that. What will happen with the constructed avatar after this manifestation? Ha habido una pregunta durante la pausa que se me ha hecho, que es, que voy a intentar contestar, que es, ¿qué pasa con un avatar construido una vez ha cumplido con su misión? ¿Qué pasa con las tres partes? Yeah. So, in the case of the, Jesús, Shankaracharya, the constructed ones, they do their action, let's say, in a certain manifestation period, Jesus 33 years, for instance, Shankaracharya, I don't know. Bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso de Jesús o de Shankaracharya, que son avatares, avatares construidos, bueno, ellos hacen lo que tienen que hacer, por ejemplo, Jesús 33 años, en el caso de Shankaracharya no está muy seguro. Yeah. So what I understood from the teaching is that in a next coming Manvantara, and I don't know if it is the first next or even later, they are able to pick up the opportunity to manifest themselves during that period again. Bueno, lo que entiendo es que en la próxima, en un próximo Manvantara, no necesariamente el inmediatamente siguiente, pero puede ser en otro futuro, lo que van a hacer es recoger el resultado de lo que han hecho en esta para expresarse de nuevo. Because they have disconnected themselves in previous time, they get help to manifest them again, build karmic relations, yeah, don't call it consequences, karmic relations, and in the next one, Manvantaras, they can pick it up and to be active again. Que quiere decir que, porque por una parte se han desconectado del mundo, pero al venir aquí han recibido ayuda para poder manifestarse, y en el próximo Manvantara, el que sea, ellos recogerán las relaciones o las consecuencias kármicas y podrán resumir su trabajo aquí, retomar el trabajo que tienen sí, pendiente, sí, aquí. Sí. Y para aclarar, creo que es, si hablamos de él, es la parte superior del avatar que retoma, sí, ese contacto, sí, ¿no? Las dos otras partes son prestadas, sí, ¿ya? Sí. Y tienen su propio camino. Entonces estamos hablando de la parte correcto, más elevada. Is it correct? Yeah, it's the higher part. The higher part. Yeah, yeah, yeah. The intermediate and the lower part, they pick up their manifestations. Yes, this is what I said. Yeah, yeah. This is pick up their manifestations. They have the karmic consequences by borrowing it, but they have also the fruits from borrowing.
Vale, entonces, tanto la parte intermedia como la inferior, el chela, ellos recogen las consecuencias kármicas de lo que han hecho, pero además recogen las consecuencias de los frutos que han provocado su actividad, digamos. So, one of the points, I have two points left to discuss, if we have time for it, that is Tulku and Trikayas. Hay dos temas que nos quedan un poco por repasar. Uno es el Tulku y otro es los Trikayas. I think we have time for one. Creo que tenemos tiempo para uno. So, you choose. ¿Qué es vuestra elección? ¿De qué queréis que hablemos ahora? De los Trikayas. Okay. Siglinde. Thank you. This is the easy one. El más fácil. Dice que es el más fácil. Llega el turco, chicos. Yo quería el turco, pero bueno. Sí. Bueno, es igual. El turco esta tarde. Venga, los Trikayas. Apaya. Siglinde, atenta. Sí. Por favor. Siempre atenta. Herman, yeah. Before you start, can I give one aspect of the last question? I thought you choose Tulku, and then I was correct, but now you choose Trikayas. No, I don't choose. No, they yes. They do. If you look at Blavatsky, yes, you can ask yourself when the combination stopped. When H.P. Blavatsky died, what happened with the lower part H.P. Blavatsky, yes. And what happened with the H.P.B.? Ah. And that is yes. Interesting, because the lower part, you find written that part is compensated in Devachan for all the horrible things members of the TS and non-members of the TS did to her during her life. It's very important. Yes, Tulku. No. Bueno, Johanna puso la cuestión de qué pasa en el momento, o sea, con las partes de HPB en el momento de su muerte. Y si. De todas las tres partes, ¿no? No. De las dos partes, de HPB por un lado y Blavatsky por el otro. Sí, o sea, de las dos partes, sí. Sí, y entonces hablaba del Devachan y dice... Sí, y, es, sí, y que en el Devachan ella tenía una recompensa para todo el mal que había pasado durante su estancia aquí de los... De miembros de la sociedad teosófica y también de los non-miembros. And the situation of HPB is that HPB continues to work for the hierarchy of compassion, and everyone has an own opinion how, but that doesn't matter. HPB continued to work for the Theosophical cause. Y está diciendo que, bueno, Blavatsky se ha ido al Devachan para poder descansar de todas las los vilipendios y las perrerías que le han hecho especialmente los miembros de la sociedad, pero también los otros. Pero que HPB, algunos se preguntan que exactamente qué hace HPB, esa entidad, está... continúa trabajando para la jerarquía de compasión dentro del movimiento teosófico. O sea que sigue trabajando HPB. La entidad. No oigo nada de lo que dices. HPB es... A ver, micro, espera.
ver, me gustaría que aclarara una cosa, porque se nos decía, ¿no se oye? Ahora sí. Ah, que HPV era cuando era turco. HPV era turco, cuando estaba en acción turco, que representaba que era cuando estaba con su ser superior o alguno de los maestros que aprovechaban para que pudiera hacer el trabajo de mensajero. Cuando estáis hablando de que HPV, ¿a qué os estáis refiriendo? Vale. So, Mercé has the idea, or her understanding is that HPV is the higher part of Blavatsky, which is probably the what is not exact. And she's asking exactly when we talk about HPV, who are we talking about? Well, the acronym HPV is very important in our literature. You find very little information. Who is HPV? We know the masters, Ph, Master Moria. We know them from the letters to Sinnet and Jung and other people, a few. So we have a much better image from that masters, but we don't have that image from HPV. Yeah? Can I? A ver, sobre HPV hay muy poca información, que no es, no pasa, por ejemplo, con los mahatmas, porque conocemos sus nombres, Moria, Kache, a través de cine, de las cartas y todo esto, pero de HPV no sabemos, no hay información, no sabemos nada. Yeah. So you don't find very much. HPV is not the higher part of Blavatsky. If you look to this diagram, you see that on the left part we have called Mahatma, double dot, for instance, HPV, for instance. Because Master Moria, Master Kakudhumi, some chelas were using HPV as a writer as well. Mm-hmm. Yeah. So you see that she was trained in Tibet to be, let's say, an intermediate instrument for in this outer world. Porque si vemos en el diagrama, por ejemplo, fijaros que pone Mahatmas, dos puntos, por ejemplo, HPV. HPV no es la parte más elevada de Blavatsky. Pues, HPV o los Mahatmas, bueno, utilizan a Blavatsky, que fue entrenada en el Tíbet para ser, para funcionar como parte intermedia, como escritora, solo como escritora, lo de la parte intermedia borrarlo, solo como escritora. Yeah. Perdona, pero en información que pude encontrar, que por eso lo puse, por eso lo pude entender, cuando un ser humano está en contacto con su parte más espiritual, en ese momento es un turco. Esto es algo que pude entender entonces, que también, bueno, ya lo dirás. As she understood, according to the information that she could gather, when a human being is in contact with the higher part of his constitution, then it's a turco, or he is a turco. Turco de sí mismo. Sí, yeah. Turco de sí mismo. Of himself. Exacto. Entonces, esa parte más elevada es cuando, para mí, es cuando era HPV. So she understands that whenever she was connected to her own higher part, doing a turco or being a turco, then she interprets that this higher part is the HPV that we're talking about here. O sea, turco de sí mismo.
you have to be very careful by saying I'm a Tulku. Hay que ir con mucho cuidado de decir soy un turco o estoy en modo turco. Yeah. Because that means that the higher spiritual part of you is having the overhand for a short or long time. Porque esto significa que la parte más elevada espiritual tuya está de alguna manera por un tiempo determinado eclipsándote. Yeah. If you look in the Tibetan tradition, where there are many tulkus, and according to the Dalai Lama, too much. Si miráis en la tradición tibetana, hay se encuentran muchos tulkus, y según el Dalai Lama, hay demasiados. So, at a certain moment, he say, we stop with the term tulku. Y llega un momento en el que él dice, bueno, basta, no hablemos más de los turcos. Everybody having a good idea calls himself turco. Porque porque cada vez que uno tenía una buena idea, se llamaba turco, decía que era un turco. So, in the Tibetan tradition, you know how it goes by little children. They test the children and they come to the conclusion that there is a connection with a high lama or a high did or a high dot. Ya sabéis, en la tradición tibetana lo que hacen, van mirando a los niños para ver qué conexión tiene, y entonces llega un momento en el que dicen, no, este tiene una conexión con este lama elevado o con el otro lama. But then the most interesting part starts. Y entonces es cuando empieza la parte más interesante. Because then they take the child 4 or 5 years to the monastery. Porque entonces el niño que tiene 4 o 5 años va al monasterio. Yeah. And give it for years a special training. Y le dan durante muchos años un entreno especial. Yeah. 10, 15, 20 years easily. Fácilmente 20, 15, 20 años con facilidad. And this is the important thing to realize. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, de lo que hay que darse cuenta. The Chinese people, for instance, they had the boy what was incoming Panchalama is the same, yeah. Sí, los chinos, por ejemplo, encontraron a un niño que dijeron que tenía que convertirse en el Tashi Lama. Yeah. And they say, we have the Panchi Lama. No, they don't have. They have that coming, between brackets, Panchi Lama, if he is receiving the right training. Y los chinos dijeron, nosotros tenemos al Tashi Lama, pero no se trata de decir tenemos al Tashi Lama. Será un Tashi Lama si recibe el entreno correspondiente, el entreno necesario. Yeah. So that means, in my opinion, that these Chinese people with their, between brackets, modern ideas, are not able to give that training. Y esto significa, en realidad, que estos chinos que dicen que tienen esta idea moderna, ¿no?, de que tienen el Tashi Lama, como no le van a poder dar el entreno correspondiente, no tienen el Tashi Lama. So, and that you can apply for yourself, but mental, spiritual training have I give myself to be able to act as an inspirational source for this outer world. Por lo tanto, tenéis que preguntaros a vosotros mismos, ¿cuál es el entreno mental y espiritual que me he dado a mí mismo para ser capaz de expresar en el mundo esta actitud, bueno, este aspecto espiritual tan elevado?
I think this is an important point. Going back to HPV, Johanna told it already and say HPV was getting their her compensation in a very, let's say, good Davidson. Blavatsky, sorry, Blavatsky. Yeah? Is getting the reward in Davidson. The master makes in one of his letters the following remark and say, we are very generous to our co-workers. That means that Blavatsky, with all the sufferings he has going through, and every time he was willing to do more, he will be compensated for sure. Compensated not on the personal level, compensated on the compassionate level. So she will act again as a messenger, as a type of tulku, whatever you like. Yeah? Sí. Bueno, respecto a HPV, por ejemplo, bueno, como decía Johanna, Blavatsky seguro que va a tener una compensación en el de Bachán, como decía ella, ¿no? Los maestros en las cartas dicen, nosotros somos generosos con nuestros colaboradores, con los que trabajan con nosotros, y seguro que con Blavatsky la compensarán de alguna manera compasionada, con compasión. Tal vez le van a dar la oportunidad otra vez de ser mensajera o de cumplir una ayuda en el movimiento por el trabajo. Bueno, en principio agradezco mucho toda esta información porque me está aclarando cosas que verdaderamente las tenía mezcladas y me está viniendo muy bien. Pero ahora me surge una pregunta. Si HPV continúa trabajando dentro de la jerarquía de compasión, ¿ahora mismo que le podríamos denominar un Nirmanakaya o no tiene que ver? ¿Ahora mismo qué? Perdón. ¿Podríamos denominarla un Nirmanakaya o no tiene por qué? Vale. So, first of all, she's very grateful for all the clarifying concepts that she didn't have clear. Her question is, if HPV is working at this moment in this theosophical movement and for the brotherhood and all this, what is it, or she, or him? Is it a Nirmanakaya, for example, working with us? Or HPV doesn't have to... No tiene por qué... Quiero decir que no tiene por qué ser denominarse... Or there is no reason for it to be called Nirmanakaya or whatever name. Es por aclararme yo misma. It's just a doubt that she has, or you know, something. But I can be very simple. I have absolute no clue about this. Te lo voy a decir de una manera muy simple. No tengo ni idea. And I don't. Start to, how do you call that in English, speculate. Y no voy a empezar a especular. I don't know. No the sé. Only thing we know about HPV later on is that GDP in an ES meeting say, guys, I will let you know that HPV is active again. That's all we know. Lo único que sabemos un poco más tarde, a posteriori, en una sesión de la escuela esotérica que dirigía de Buruker, es que les dijo, chicos, lo único que puedo deciros, aseguraros, es que HPV sigue trabajando. Punto. Punto. Yeah. Nada más. You know, there is a much
more important idea around this, and that is the following. We can be sure that the masters and the lords of wisdom and compassion is active. Absolutely. Hay una cosa mucho más importante a tener en cuenta, o esta idea mucho más importante, y es que podemos estar seguros, convencidos, de que los mahatmas, los maestros y la gran fraternidad de compasión está activa, sigue estando aquí, está activa, seguro. Will they work on the same way as in the time of Blavatsky? No, I don't think so. No, seguramente no trabajan de la misma manera que lo hacían en tiempos de Blavatsky. Well, of course, 1875 was a very important point in the cycle and gives them other opportunities than nowadays. Porque 1875 fue un momento muy importante en el ciclo, pero que ahora están trabajando de muchas otras maneras. Que les daba otras oportunidades de las que tenemos ahora. Ha dicho que les daba otras oportunidades de trabajar. Les daba entonces. Sí, que las tenemos ahora. Ha dicho esto, no me entero. Que eran otras oportunidades. Bueno, claro, en 1875 tenían unas oportunidades diferentes de las de ahora. Sí. Que fue un ciclo periodo. Ok. No. ¿Seguimos? Yes. Let's go on. Con la vestidura. Ahora. Another great teaching idea is very typical Mahayana Buddhistic information, that is the one of the three kayas, three bodies. Otra enseñanza muy importante en el budismo Mahayana es el de las tres kayas o tres vestiduras. Yeah. If we read about it, then we see that starting by the lowest one, the Nirmanakaya, is, according to the information we have, a full developed human being without the lower part, without, let's say, if you take the threefold part, without the lower part. Si leemos en la literatura, vemos que nos explican que la parte, lowest es la más baja, pero no me gusta inferior, ¿no? En fin, la parte primera o básica es la de Nirmanakaya, y la definición que dan es que es una entidad, es un hombre plenamente desarrollado, pero no tiene la parte inferior, la tríada inferior, sin esto. Yeah. So in Matthew 12, they don't need that body to speak and to listen, to have communication with each other. Que quiere decir que no necesitan esta parte inferior para hablar o comunicarse. Because they have developed the power to create images and exchange images. Porque han desarrollado el poder de crear imágenes e intercambiarlas. Yeah. We as human beings do that as well, but we need to speak and help each other with words to concentrate on the idea we have in our mind. Nosotros también hacemos lo mismo, pero necesitamos palabras y concentrarnos para comunicar
esas imágenes que hemos creado en nosotros. Yeah. Example, I have attended lectures with people, they use the Dutch language perfectly. And if you listen, you have no idea what they are speaking about. Un ejemplo. Yeah. He estado en conferencias en las que el orador utiliza perfectamente la lengua holandesa, pero no he entendido nada de lo que han dicho. Because they were speaking about text, but have no image created themselves about the subject. Porque están hablando de unas palabras que están escritas, pero no tienen la imagen que corresponde al contenido de eso. Yeah. I've attended lectures of people misusing the language very much, don't finish their sentence, etc., etc. Picture absolute clear. Y en cambio he estado en conferencias en las que se ha utilizado el lenguaje de una manera así asá, pero en cambio que tenían una imagen clarísima de lo que querían decir y se ha entendido todo. Yeah. So they can do that, the Neermanicaya can do this without speaking, without having the lower part, and can communicate perfectly. O sea que un Neermanicaya puede comunicar perfectamente teniendo esa imagen creada por ellos bien clara, yeah, sin necesidad de lenguaje. A nice thing is Master Moria writes a letter to Hume, a very long one, and he said to Hume, listen, this is the longest letter in my whole life, and still you don't understand me. When I communicate with my chelas, no problem at all, we don't need all these words. El ejemplo claro es del maestro Moria, que le escribe una carta a Hume y le dice, oiga, esta es la carta más larga que yo he escrito nunca, y usted sigue sin entenderme, pero cuando comunico con mis chelas no hay nunca ningún problema. So, this is then the lower part of the three kayas. But the whole, let's say, compassionated philosophical point in the three kayas is that there is from the lowest level to the highest level, the Dharmakaya, connections, information, compassionated information to help the people on the lower levels. Yeah? That is the great thing of the three kayas. Lo bueno de los three kayas es precisamente esta comunicación que se puede dar con cualquiera de ellos. El más básico es el Nirmanakaya y el más elevado es el Dharmakaya, y son maneras de comunicar esta compasión, la manera más compasiva de comunicar desde el Nirmanakaya hasta el Trikaya. Yeah. And the Sambhogakaya is a higher level, but it means taking part of two worlds. That means the lower and the higher. So he is an in between, you can say. El Sambhogakaya es el que está entre los dos niveles. Comparte la parte del Nirmanakaya y la parte del Dharmakaya, yeah, de los tres niveles. Yeah. And the highest one, the Dharmakaya, is the most mystical one, the hardest to understand for us, because Dharmakaya means body of the law, or say it in other words, this is a kaya coming from karmic consequences. And that is one of the things you find in the Mahayana Buddhistic world, but also in Theosophy. Ayúdame, por favor. La parte más mística es la de Dharmakaya,
porque el significado que tiene la palabra es el kaya o el cuerpo de la ley, y que es el cuerpo que se ha construido de acuerdo con el karma, ¿no? Con su karma, ¿no? ¿Sí? So, what happens there, and that is what we see, the Nirmanakaya, having part of the lower world, and is also, let's say, on a very bodhisattva nature, the karmic consequences he works for compassion will be resulting in the fact that he, not willing, but the effect is, he pushed himself higher in spirituality. Impossible to avoid. A ver, el Nirmanakaya, que está conectado con el mundo inferior, el nuestro, y que tiene la naturaleza, es un bodhisattva en naturaleza, tiene la naturaleza bodhisattva, y que por lo tanto también tiene que tratar con las consecuencias kármicas, lo que hace es elevarse espiritualmente. So, and that works for the Sambhogakaya, and it works on the end for the Dharmakaya, because there is karma on each level, and if you don't want to do it, on the end you have to fulfill the law, and there is no choice anymore. I give you a very simple example. It is such a complex subject. Yeah. So to translate it, we should have so short sentences. Sorry for my uncompassionate speech. No. Bueno, ha dicho que hay karma en cada nivel de estos, tanto en el Nirmanakaya como en el Sambhogakaya como en el Dharmakaya. ¿Y qué más? ¿Qué más, Siglinde? No sé. Just repeat. Yeah. Okay, I will try to make it simpler. If we, as a theosophist, get a question of a friend of a neighbor, and we don't know the answer, and to give an answer, we have to say, give me some time, I will study for it. Mm-hmm. Vale, si alguien, lo voy a intentar explicar de una manera más clara, o más fácil, más que clara, no, fácil. Dice, si un vecino os hace una pregunta de la que no tenéis ni idea, le decís, dame un tiempo que lo voy a investigar y te lo contestaré después. Yeah. So, you find the answer, you give the answer, but for being able that answer, you do study and you have to train in understanding the theosophy a little bit better. Y entonces, bueno, encontráis la respuesta y se la dais, pero para darle la respuesta habéis tenido que estudiar, habéis tenido que entrenaros y habéis tenido que comprender mejor ese punto de la teosofía de la que os estaban preguntando. It was never the motive to be better in understanding, because your motive was helping. But the consequences, the karmic consequences, is that you put yourself on a better level of understanding. O sea, que el motivo no era el estudiar y mejorar esa comprensión que tenéis. La motivación era dar una buena respuesta, ayudar al otro a que comprendiera. Entonces, pero las consecuencias kármicas es que vosotros habéis mejorado vuestra comprensión propia. So, if you do this more often, y si esto lo hacéis más a menudo, The end result is that people start to say to you, you have to give a lecture. And you don't want, but you have to give, because unwilling, you make yourself fit for it. Sí. Yeah. Y bueno, si lo hacéis muy a menudo, si lo vais repitiendo, al final la gente os dirá, oye, tienes que dar una conferencia sobre esto, que no ha sido el motivo por el cual os habéis preparado, ¿no? Pero bueno, como os habéis preparado y habéis mejorado tanto,
pues esta es la consecuencia kármica, que os piden que deis conferencias sobre el tema. Yeah. And that is what happens on this level as well, of course, on a higher spiritual level, but on the end they have to fulfill the karmic consequences. There is no way around it anymore. Y esto es un poco lo que pasa en los niveles más elevados, ¿no? Que están ayudando, pero llega un momento en el que tienen que cumplir con las consecuencias kármicas de esa ayuda que están prestando. So, if you look to this line, the Nirmanakaya on time will become the Sambhogakaya. Ahora lo he entendido. Entonces, si lo veis así, es decir, si miramos esto, un Nirmanakaya que está ayudando, con el tiempo se va a convertir en un Sambhogakaya. Yeah. And the Sambhogakaya will come on time the Dharmakaya. Y el Sambhogakaya con el tiempo se convertirá en un Dharmakaya. And what happens on the lower level, if the Nirmanakaya becomes the Sambhogakaya, his previous personality will be uplifted and will become the new Nirmanakaya. Vale, y entonces lo que pasa es que el Nirmanakaya, al convertirse en un Sambhogakaya que se eleva, esa personalidad previa del Nirmanakaya, esa personalidad, se elevará y se convertirá en un Nirmanakaya a su vez. Yeah. And that is an important teaching. That means that that line with the lowest level stay intact up to the Dharmakaya. Yeah? Y esto es importante comprender, que esa línea se mantendrá en contacto con el Dharmakaya, que es el más elevado. So, and that is the compassionate point of view of the Mahayana Buddhist. There is always contact by with the highest, let's say, spiritual compassionate levels. Y este es el punto de vista compasivo del budismo Mahayana, que está diciendo que siempre uno está en contacto con ese punto más elevado de cada uno a través de esta línea. Yeah. Yeah. In Hindu they have something like, they called it the Guru Parampara. The succession of teachers. Los hindúes dicen algo parecido y se le llama al Guru no sé qué. Guru Parampara. Yeah. Yo soy muy ignorante en estas cosas. Yeah. Así que, pero es esta conexión que todos el Guru Parampara es la the succession of teachers. La sucesión de los maestros. Teachers. Maestros. Sí, sí, claro. Sí. Ya lo complicamos todo. Sí, sí. And in the Hermetic, y en la tradición hermética existe la misma idea. So, I think we are more or less on our time. Creo que hemos ocupado más o menos todo el tiempo que nos correspondía. So. Gracias. Thank you very much for this perfect opportunity. Yes. Gracias por esta perfecta oportunidad. Gracias.